Es que debe existir físicamente el sitio. O sea, yo no puedo crear un dominio DNS si no está físicamente el sitio web hecho, ¿cierto? Por lo tanto, tienen que hacerlo primero y luego redireccionarlo. Ya. Entonces, para construir el sitio, ¿cierto? Lo puedo hacer desde FTP ya, desde un cliente FTP. Teníamos preparado nuestra máquina. Y como tengo permisos, puedo incluso crear las carpetas remotamente. La ventaja de FireSilla, porque es buen programa para trabajar este tipo de sistema, es porque almacena, ¿cierto?, los datos de conexión y no tengo que estar cada vez agregándolo. No tengo que estar cada vez agregándolo. Entonces, por ejemplo, ya tengo guardados los datos de conexión. Y simplemente llamo la conexión. ¿Qué carpeta es la que vemos aquí? Esta es la carpeta remota, ¿cierto? Esa carpeta, ¿dónde se ubica físicamente? ¿Se recuerdan un poco la ruta? Eso está acá, en el disco C del servidor de aplicación, en la carpeta llamada netpub www.rot, ¿cierto? Entonces aquí está mi carpeta pública. Aquí yo la estoy viendo desde el cliente mediante FTP. Si tengo los permisos, ¿puedo crear un directorio aquí? Debería, ¿cierto? Permiso de lectura, de escritura. Entonces voy a crear un directorio que se llame Taller 2 y le doy a aceptar. Entonces lo primero que hice fue crear la carpeta. Taller 2. Incluso voy a minimizar acá para que la idea de esto es que se haga todo desde el cliente que está trabajando en el hosting remoto, ¿cierto? El segundo paso, después de haber creado la carpeta remota en el servidor de aplicaciones, es crear el archivo index, ¿cierto? Un index. Aquí nosotros vamos a ocupar el siempre confiable bloc de nota, ¿sí?, para hacer un index diferente al que ya teníamos y publicarlo. Voy a hacerlo aquí en documento. No hay nada muy especial acá, ¿cierto? Solamente un mensaje. Sitio 2 de ejemplo. Ahí 2017. Y lo estoy haciendo simplemente como HTML, ¿cierto? Esto podría incluso ser en ASP. Pero la idea más que nada es para mostrar cómo publicar el sitio de ejemplo al servidor. Entonces ahí está ese index nuevo. Ahora, como lo tengo construido, debo subirlo a la carpeta Taller 2. ¿Cierto? Publicarlo a la carpeta Taller 2. Entonces voy a buscar la ruta donde lo guardé o lo hice. Buscarlo si lo tengo por ahí. O también lo puedo abrir directamente y arrastrarlo. Ya.
¿Qué otros archivos deberían acompañar al index en ese sitio nuevo? ¿Los robots? ¿Cuál más? Y el sitemap, ¿cierto? Robot y sitemap. Ya, entonces, tengo un archivo creado, lo subí al servidor, y de hecho yo confío que está en el servidor, podría estar ahí. Ahí te creo la carpeta, y ahí está el archivo. Ya. Pero recuerden que la idea de esto es hacerlo todo en forma remota, ya, no tener que estar manipulando directamente el servidor. ¿De qué forma remota me puedo conectar desde el cliente al servidor sin tener que estar en el servidor físicamente? ¿Qué protocolo hay? ¿Qué configuración hicimos? ¿Escritorio? Escritorio remoto, ¿cierto? Escritorio remoto. ¿Cómo se levantaba el cliente de escritorio remoto acá en el Windows 7? Venía como aplicación, ¿cierto? ¿Con qué parámetros nos conectamos al servidor? ¿Con el IP o también con? ¿O el nombre? Puede ser el nombre NS2 o puede ser la dirección IP de la máquina, como usted quiera. Eso es lo que nosotros preconfiguramos en clases anteriores, donde le damos permiso al usuario, ¿se acuerdan? Lo agregamos al grupo usuarios de escritorio remoto. ¿Ya? De hecho, voy escondiendo estas máquinas. La idea es que trabajemos simplemente desde el cliente. Ahí debería validar y entrar al servidor web o de aplicación. ¿Por qué se demoró tanto en conectar? ¿Qué es lo que decía cuando estaba conectándose? Decía, protegiendo conexión. ¿Ya? El protocolo de escritorio remoto es un protocolo cifrado. Por lo tanto, lo que haga yo desde mi máquina hacia el servidor, en este caso, no va a ser público o no va a poder ser capturado de alguna otra forma, ¿cierto? Es criptado todo. Por eso se demora un poco en reconocerlo. De ahí me advierte, me dice que va a ser esto cifrado, le digo OK. ¿Ya? Ahí dice nuevamente, protegiendo conexión. El protocolo se llama RDP o Remote Desktop Protocol y usa un puerto de comunicación. ¿Cuál será el puerto, don Juan, de RDP? ¿Te acuerdas? ¿Qué puerto utiliza este servicio? ¿El 3389? Puerto de comunicación. Puerto 3389. Por lo tanto, el servidor web tiene altos puertos abiertos. ¿Qué puerto abierto tiene el servidor web? Tiene el puerto 80, ¿qué más? El 21 para FTP, el 3389 para conexión remota. ¿Y qué pasa si hacemos una página ahora por el puerto 82? También se va abriendo, cada puerto que ocupemos se va liberando, ¿ya? Me conecté en forma remota, estoy en el servidor. Estoy en el servidor, desde el cliente, ¿ya? De hecho, minimizo para que veamos que estamos desde el cliente al servidor. ¿A qué pestaña debo ir ahora para hacer la configuración de los sitios? ¿Se recuerdan? Hay una herramienta en el servidor que se llama Internet Information Service Manager y hay otra que se llama Internet Information Manager 6.0. ¿Qué diferencia tiene una con la otra? Muy bien. El Internet Information Server 6.0 es el administrador del FTP. Ahí yo creo las cuentas del FTP, las carpetas para FTP y usuarios para FTP. Y el Internet Information Service, solo que está arriba, es para crear sitios virtuales. La lógica de trabajar en un servidor de aplicaciones, en este caso Microsoft, es tener un directorio físico que se relacione con un directorio virtual. Pero ¿cuál es que hay que ser primero, el físico o el virtual? Siempre se hace la carpeta física primero y después se asocia a una carpeta virtual. ¿Ya? Por eso hicimos la carpeta, subimos el archivo y ahora vamos a hacer la relación virtual del servidor web. Para que creamos un sitio, vamos a hacer un sitio. ¿Ya? Esta pestaña, ¿cierto? Permite ir creando distintos sitios y cada sitio va a ser por cada cliente que tengamos, ¿cierto? Cada cliente va a pagar por un plan y yo, ¿qué es lo que hago ahí?
le creo una carpeta con un almacenamiento y le levanto un sitio virtual, ¿cierto? ¿Cuántos sitios, cuántos clientes podría tener yo en un servidor de estas características? ¿De qué dependerá? De la máquina, sí, ¿cierto? ¿Sí? Depende de la máquina. O sea, si tengo un servidor de estas características, como el que levantamos nosotros, no creo que más de 10 sitios virtuales podamos tener, ¿cierto? Por el tipo de tarjeta de red, ¿se acuerdan? Todo lo que hablábamos en un principio. Por eso para un servidor web tiene que ser una máquina bastante robusta para poder levantar muchos usuarios. Hay empresas de hosting que en un solo servidor tienen 2.000 usuarios creados y 2.000 sitios creados. Entonces tiene que ser bastante potente para poder dar solución a todos esos servicios. ¿Ya? ¿Cómo creo ahora el sitio virtual acá? En esta pestaña vamos a ir dándole zoom. ¿Cierto? Expando la pestaña sitios, o sea, y aquí están los sitios que hemos creado. Hay dos sitios, el que hicimos de ejemplo el otro día y el que venía por defecto que lo detuvimos, ¿cierto? Lógica, pregunta de lógica, ¿pueden haber dos sitios que tengan el mismo puerto? No, incluso da un error, ¿cierto? Yo puedo hacer todos los sitios que quiera, pero cada uno con su puerto distinto, ¿ya? Siendo por defecto el puerto a utilizar el número 80. Por tanto, si yo ahora quiero crear un sitio que tenga el puerto 80, debería bajar uno de ellos o al sitio nuevo que voy a crear darle otro número de puerto, ¿sí? Esa es la lógica, ¿ya? Pero no dos sitios con el mismo puerto. En este caso, quiero bajar ese sitio, quiero detenerlo, ¿cierto? Lo pincho, porque yo quiero ocupar el puerto 80 en realidad. Y lo voy a bajar. Ya, stop. Stop. Y va a aparecer, ¿cierto? El sitio en estado detenido. Stop. ¿Ya? Si yo reviso la configuración o las propiedades de este sitio, en Basic Setting, ahí me dice dónde está físicamente alojado. Y en Binding me dice qué puerto utilizaba. Ah, me dice que estaba asociado a esa dirección con ese puerto. Entonces yo puedo hacer dos cosas, o cambiar el puerto o dejarlo detenido el sitio. Pero cuando yo tengo muchos clientes, la idea es no bajarlos, ¿por cierto? Ya. Entonces, lo que podría hacer es que a este sitio le voy a dar otro puerto. Por ejemplo, el puerto 83. Ya. Y ahí lo podría levantar, sin problema. Ya. ¿Cómo creo un sitio nuevo? Sería añadir website. El sitio que ustedes van creando nuevamente tiene que tener el mismo nombre de la carpeta física que hicimos. En los servicios de hosting, ¿qué es lo que se hace? Se crea el nombre del usuario, por ejemplo, Errorillana, y ese sitio se va a llamar Errorillana, la carpeta física. Y el sitio también se va a llamar de la misma forma. La idea es mantener un estándar. La carpeta física y el sitio virtual de la misma, con el mismo nombre. Entonces, si yo creé la carpeta física que se llamaba Taller 2, ¿qué nombre debo darle al sitio? Taller 2. Lógica. Taller 2. Segundo paso. ¿Qué busco acá donde dice Physical Path o ruta física? ¿Qué debo buscar? La carpeta, ¿cierto? Para hacer la relación. Debo ir a buscar dentro de InetPub, dentro de www.rot, el taller 2. Entonces se están relacionando. Luego me dice cómo quiero trabajar este sitio. Ahí está la dirección IP y luego el puerto. Ahí podría haber cambiado el puerto o mantener el puerto 80 en caso que tenga otro deshabilitado. ¿Sí? Y le damos OK. Y se crea el nuevo sitio virtual que hace referencia, ¿a dónde? Al sitio físico que creamos. Esa es la lógica, ¿cierto? Sitio virtual, sitio físico. Mismo nombre. ¿Qué cosa me falta cambiar en este sitio virtual? Hay algo bien importante que cambiar, que en realidad es el archivo que debe leer el sitio. El index. ¿Ya? Y el index está aquí, en el default document. ¿Ya? Del sitio virtual, de Taller 2.
Cuando yo pincho este default document, fíjense el orden, cómo va a leer los archivos. Si yo quiero crear una extensión y quiero crear un sitio en ASP y lo hice como IndeASP y no está en el listado, ¿qué debería hacer ahí? Agregarlo en el listado. Pero aquí va a pasar algo. El archivo de inicio de nuestra página que hicimos de ejemplo se llama index.html. ¿Y en qué lugar está el index.html ahí? En el cuarto. Entonces, ¿qué es lo que hace el servidor web? Va a empezar a leer por un orden de archivo y no va a encontrar el index, ¿cierto? Y me va a decir archivo no encontrado, ¿cierto? Y va a mandar un error. Entonces, lo que debo hacer es tomar el index y arrastrarlo hasta el primer lugar, ¿cierto? Es tomar el index, de ahí va saliendo la pestaña Move Up, ¿cierto? Y lo muevo hasta la primera posición. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el motor de búsqueda? Cuando nosotros le damos el permiso que lea, él va a leer por defecto un archivo index.html. Y si no lo encuentra en ningún listado, ¿qué pasa ahí con el resultado de mi sitio web? Error no, por cierto, no he encontrado el sitio. ¿Ya? Por lo tanto, si yo agrego una extensión de otro tipo, debo agregarla acá también. ¿Ya? ¿Qué sitios no podría o extensiones no podría agregar acá? Por ejemplo, lenguajes open source como PHP o Python, porque no está preparado para soportar lenguajes de esa tecnología. ¿Qué lenguaje soporta por defecto? Los lenguajes Microsoft y los lenguajes estándares como HTML. ¿Ya? Ahí tendría lista esta parte. Entonces tengo el sitio listo, asociado con el sitio virtual. Y lo que viene ahora es hacer el DNS para que apunte esta búsqueda. Aquí yo estaría listo por esta parte. Si me pude conectar remotamente al servidor de aplicación, también me puedo conectar por escritorio remoto al servidor DNS, ¿cierto? Con escritorio remoto, desde el cliente. Entonces abro la herramienta escritorio remoto y lo conecto con qué nombre, con NS1. NS1. Ahí tomo, protegiendo conexión. Y ahora estoy ya en el DNS. ¿Cómo sería la creación de un dominio del DNS para que apunte al servidor web ahora? A ver si se recuerdan. Porque ya entré por escritorio remoto al DNS. Ahí estoy. ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hacía? Por allá escuché algo, por allá dijeron, ¿cierto? ¿Cómo creo la zona, el dominio? El forward. Claro. ¿Cierto? Ya habíamos creado unos de ejemplo en la clase anterior. Hicimos Facebook, hicimos el dominio principal que era NetBytes. Quiero crear un dominio ficticio que apunte a la página nueva que hice, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces ahí en forward? ¿Qué se crea? Una nueva zona. Ya, vamos repasando para ir registrándolo en el video también. ¿Qué viene después? Siguiente. Zona primaria siempre. Por allá, Juan va clarito. Y aquí se crea la zona con la extensión que yo quiera. Vamos a crear una zona ficticia. ¿Ya? ¿Ustedes conocieron a Sergey o no? ¿No? ¿Ya a Urquiola tampoco? No. Ya. Vamos a crear una zona, ¿cierto? Que apunte a nuestro dominio real. Ya. Esta zona la vamos a llamar informática.com. ¿Ya? Cuando yo creo esta zona, ¿cierto? Ya las creo con la extensión de dominio, que puede ser nacional, internacional u otro. Tengo esa facultad, ¿cierto? Cuando yo hago mi DNS. No necesariamente voy a hacer .cl, ¿cierto? Las puedo hacer .com, .net, .org, .xx también, ¿cierto? También se pueden hacer. ¿Ya? Informática.com.
¿Ya? Siguiente, se crea el archivo DNS. Siguiente, sin actualización dinámica. Y siguiente, y terminamos. ¿Ya? Y aparece la nueva zona creada en el DNS, informática.com. ¿Cierto? Esto lo estamos haciendo en forma manual. ¿Qué creo ahora acá? Dentro de la zona informática.com. ¿Qué hago aquí? ¿Pero qué cosas debo hacer en realidad? No más que el clic derecho. ¿Qué cosa creo? El host, ¿cierto? Del servicio que quiero asociar. Y los hosts pueden ser www, FTP, SQL, ¿cierto? POP3, SMTP. Lo que haga referencia al servicio. Como el otro servicio va a ser un sitio web, el host que deberíamos crear debería ser www. ¿Y qué se va creando en la estructura abajo? La extensión, ¿cierto? www.informática.com. Si esto hubiese sido un servidor de archivo, ftp.informática.com, ¿cierto? Si hubiese sido de correo, pop3.informática.com, smtp, etcétera, ¿cierto? Uno va creando la subzona o subdominio, ¿ya? Por ejemplo, aquí en IEP hay un subdominio que se llama alumnos.iep.cl, ¿cierto? Los subdominios se hacen acá. Por ejemplo, si este fuera una organización, yo lo haría así. docente.informática.com. Eso se llama subdominio. ¿Por qué es un subdominio? Porque está dentro del dominio principal, que para nosotros es informática. Entonces, el subdominio que queremos hacer nosotros es www. Ahí se crea. ¿Qué viene abajo en IP address? ¿Qué venía? La dirección IP, donde está el servidor que quiero apuntar, que en este caso sería la 192.168.1.3. ¿Ya? Después le echen el vistazo al video. Estamos haciendo bien despacito para que no lo den. Nombre IP y estaría listo el host. ¿Basta con eso o hay que hacer algo más? Pues aquí estamos, el nombre asociado al IP. Ahora hay que hacer el reverse, ¿cierto? La IP al nombre. Perfecto, mira. En el reverse lo hago. Y aquí creo, ¿qué cosa? Lo que se llama puntero. El puntero es que apunte ahora al nombre que creamos recién. Entonces, en el reverse, new pointer, y arriba me aparece, ¿cierto? La IP, y que debe estar asociada ahora al nombre. Al que hicimos recién, que era www.informática.com. ¿Dónde lo creo ahí? Y se crea. Ahora el proceso inverso, ¿cierto? Ahora el IP, Pedro, al nombre. Y en el host hicimos el nombre al IP. Y estaríamos listos. Comprobemos ahora. Si resuelve. ¿Ya? La comprobación, ¿cómo sería? Desde el mismo cliente, estamos conectados. Vamos a abrir el sitio web. ¿Cierto? Vamos a abrir el sitio web. Y debería llamarlo con informática.com. Y ahí está. Ahí lo resuelve. Ustedes alcanzan a verlo. Y funciona. Funciona. Entonces yo puedo empezar a crear direccionamiento. Perfecto. Ahí está creado. Pregunta. ¿Puedo hacer muchos nombres de dominio y que apunten a un solo servidor? Sí, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen los sitios internacionales? Falabella.com, .ar, .lg, .p, .br. ¿Todo a dónde apuntan? A un solo servidor web físico, ¿cierto? Se puede hacer. Busco por distintos nombres y llego donde mismo. Perfecto. Entonces tenemos ya la resolución. Hicimos la búsqueda, funciona. ¿Sí? Está resolviendo.
¿Cierto? Como preguntaron, para resolver su duda, ¿cómo sería el dominio triple X? Pero veamos, a lo mejor. ¿Una nueva zona? No, mire, que espero, se me emociona, no. Espero, no. Mira. Yo estoy al lado aquí, pues. Incluso el nombre lo podríamos declarar, pues. Por ejemplo, AIEP. Punto triple X. Triple X. El dominio. Bueno, será la X, te muere. Ahí es triple X, se crea la zona, zona dinámica, se crea el dominio, finish, y se creó ahí es triple X. ¿Qué debería crear acá? El host. Y mira cómo está creando la estructura, la jerarquía. Y que apunte a la misma página que teníamos nosotros hace un rato. Punto 3. Se crea. ¿A dónde voy, Pedro, ahora? ¿Qué parte? Al reverse. Al puntero. Punto 3. ¿Es más experto? ¿Él es más experto en triple X? ¿Cierto? Porque está haciendo el dominio. Y busco el host. Entonces se crea el host. Es verdad, porque está jugando la pura mano. ¿Ya? Se crea. Entonces se crea. Se crea el dominio. Y el dominio tomó la extensión triple X. ¿Qué es ese? Entonces ahora del cliente voy a abrir una nueva ventana y voy a buscar el dominio aye.triple X. ¿Y a qué carga? A la misma página. Carga la misma página. En este caso, como teníamos una sola página, de dos formas, yo la llego a buscar igual. Y funciona el dominio triple X. Funciona. ¿Por qué los .tk o .bm o .dlm son grandes? Porque se definió que esos dominios... A ver, yo en realidad podría crear cualquier dominio no estandarizado. Lo que yo no podría crear es un servidor comercial que mantenga dominios que ya son relacionados a países. Yo no puedo crear una empresa de hosting y empiezo yo a vender dominios.cl porque ya alguien lo organiza, que es NIC. En cambio, todos esos dominios raros que tú ves con siglas raras son de dominio gratuito. Tú puedes crear tu propio dominio. Por ejemplo, yo creo o vendo dominios, pa.algo, no sé. Lo invento, por darte una idea. Pero no podría vender .cl. Claro, tú podrías crear tus servidores y vender dominios. Porque eso no está normado. De hecho, no está normado. Lo único que se implica como norma es que la extensión del dominio no puede tener más de 3 dígitos. Por ejemplo, por eso com son 3 letras. Triple X, 3 letras. Pueden ser 2 o 3 letras, nada más que eso. Pero el NIC organiza los puntos extensión, digamos. Ellos manejan todos los puntos CL. Todo lo que sea punto CL, ellos los crean en un servidor, hacen esta misma pega. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno le paga una membresía. ¿Saben qué? Yo quiero crear el dominio pedro.cl, le pago, ellos me crean el dominio y me lo registran ahí. Me hacen esto. ¿Y me lo asocian a dónde? A un servidor web donde yo voy a subir mi página. ¿Quiere crear pedro.com? Tiene que comprarlo. A otro organismo, ¿cierto? A GoDaddy, que es el organismo que los vende. Que incluso los .com son más baratos que los .cl. ¿Cierto? En el trabajo se van a dar cuenta cuando lo hagan el sábado. En precio. 9.000 pesos aproximadamente comprar un punto CL por 2 años y 7.000 pesos comprar un punto com por 2 años. Es más barato. Pero hay que pagarlo con tarjeta de crédito, eso sí, porque es un servicio americano. Pedro Saavedra, ¿está disponible?